Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en alguna parte de este bello estado de Colorado y vinimos a visitar un punto que es se ha convertido bastante popular. Y es que, a ver amigos, Colorado ofrece una variedad de cosas por descubrir. Y hoy los voy a llevar a algo que no se podrían imaginar. Perdido entre las montañas se encuentra un castillo, así es, un castillo que lleva años siendo construido por un señor, el señor Jim Bishop, y de ahí el nombre de este peculiar lugar, Bishop's Castle, que tiene pues una estructura bastante interesante y yo creo que por eso se ha convertido en un lugar muy conocido. Así que vamos a adentrarnos y a conocerlo. Un poquito de historia. Este castillo fue construido por el señor Jim Bishop, un hombre que comenzó a construir el lugar en 1969 con un proyecto personal. Y este señor trabajó en el castillo durante varias décadas y lo fue construyendo con cosas que encontraba, materiales reciclados, piedras, hierros, ventanas, otros elementos, y fue completamente financiado por este señor y su familia. Y aunque hoy es una propiedad privada, pues los locales y turistas vienen a visitarlo, a admirarlo y a conocerlo. Y a ver, les cuento. Este castillo es una obra impresionante de arquitectura. Tiene 9 pisos, cuenta con torres, puentes elevadizos, un gran salón en la parte de en medio, y pues claro que los visitantes pueden explorar todo el castillo, subir a sus torres, subir hasta la cima de la torre más alta, hasta donde puedes encontrar vistas bastantes chidas de todo el valle en donde está el castillo. Como les decía, es una propiedad privada, pero se puede entrar, se puede explorar sin ningún costo, es totalmente gratis, y claro que hay una parte para poder donar y hay una tienda donde pues de ahí sacan todo, ¿no?, para poder seguir manteniendo este lugar. Híjole, un consejo: si son algo vertiginosos o le tienen miedo un poquito a las alturas, tómenselo con calma, porque pues estamos sobre barandilla, sobre varilla, y la vista hacia abajo está canija.
y como les decía, pueden explorar totalmente a su gusto, porque pues no hay guías turísticos aquí. Entonces pueden agarrarse desde allá abajo, subir hasta la punta de esa torre, a un puente, a otra torre. Nada más con cuidadito. Sin duda que ya veo por qué es un sitio popular. Es pues digamos, bastante bizarro, bastante impresionante ver un castillo pues en la mitad de las montañas. Entonces mucha gente que viene por esos caminos pues se paran a admirarlo o simplemente hacen un viaje de unas cuantas horas para encontrarse con esta obra arquitectónica. Porque, bueno, hay que decir que la distancia para llegar aquí, bueno, desde Denver son aproximadamente 2 horas y media, 2 horas 40. Entonces, pues en un día puedes venir y andar por aquí, admirarlo. Yo creo que te puedes aventar una buena hora, hora y media, si tú quieres, y ya después irte a hacer hiking. Bueno, también leí en internet, en la página de este lugar, que se puede rentar para ceremonias, para bodas, para, pues sí, cosas así. Me imagino que aquí, en este salón, que si tienen pensado casarse, este puede ser un lugar. Un poquito lejos, pero pues está chido, está bonito. Yo no lo haría. Si te sientes transportado a otros tiempos. Sin duda, el Castillo Bishop es un impresionante ejemplo de la creatividad y la pasión por la historia y la arquitectura. Si tienes la oportunidad de visitar Colorado, o si vives aquí en Colorado y quieres pasarte un día explorando y encontrarte con un punto maravilloso, date la oportunidad de visitar este peculiar castillo. También no podía faltar la tiendita de... Nada, estoy acá. La tiendita de regalos. Como les decía, hay que los souvenirs. Nothing, nothing, nothing. Y que es popular este lugar, mira, sí ha llegado gente en lo que hemos estado aquí, bastante gente. Y así me despido del Bishop Castle. Nos vemos en otro video. Recuerden, un nuevo destino es un nuevo comienzo.